¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Los días miércoles nos dedicamos de manera exclusiva a hablar sobre libros, a hablar con los autores de material que nos queda como un fantástico legado para el transcurso del tiempo, para saborear un buen libro, para conocer de la historia, para aprender más. El día de hoy mi mesa se viste de gala, sin duda, porque muy cercano a lo que fue ayer, el 47 años se recordaban del golpe de este hombre que desgraciadamente manchó nuestras páginas de la historia, como era el general Banzer, de un cruento golpe sangriento, y que pareciera que en el transcurso del tiempo vamos viendo que él fue manejando hilos de García Mesa y de otros posteriores dictadores, pero que a la larga era él el que construía este periodo de dictadura que vivimos. Quien lo procesó, quien quiso iniciarle un proceso a García Mesa, logró que lo juzguen, y quien estuvo cerca de todo esto y acompañó y ahora nos regala un material histórico es nuestro exalcalde, nuestro querido Juan del Granado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, Verónica. Un cariño para todos los amigos y amigas que te ven todos los días. ¿Tú cuántos años tenías más o menos cuando Banzer hace ese golpe? 47 años han pasado. 47, ¿no? Yo el mes de marzo de 1971 cumplí 18 años. Ah, ¿estabas qué, en la U? Mi primer año de la Facultad de Derecho. ¿Dónde? En la Universidad Mayor de San Andrés. Aquí, claro. Ah. Mira, yo viví en Cochabamba hasta mis 17 años. Claro. Salí bachiller y me vine a mis 17 aquí a La Paz, a la Facultad de Derecho. Y en marzo del año de 1971 cumplí mis 18 años, en el primer año de la Facultad de Derecho. Claro. Y ahí vino el golpe. Mira, fue un momento, después analizando, ¿no? Crucial en mi vida, porque esa imagen, ese recuerdo de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana, exacto, ametrallando mi universidad, mi monobloc, me marcó la vida. Para siempre. Fue el momento en el que decidí ingresar a la vida política, sabiendo que en ese momento la vida política era la clandestinidad, la resistencia y los enormes riesgos que durante tanto tiempo sufríamos quienes defendíamos la democracia, ¿no? Eso me marcó. Tenía 18 años cumplidos. Muy impactante para ti, un estudiante de Derecho, claro, muy comprometido, lleno de ilusiones, llegado de Cochabamba, y ver eso tan intenso que habrás visto y tan... que ¿murieron compañeros tuyos? Mira, mi hermano, Hugo, es ingeniero, él, experto ahora en asuntos de hidrocarburos. Él es 4 años mayor que yo y estaba estudiando ingeniería. Él estaba ya aquí en La Paz aquí estudiando también ingeniería. Ya. Y él era dirigente de la FUL y él participó en la defensa del gobierno de Torres en la Icacota. Ay, Dios. Y el enorme temor que yo tuve esos días, después de no verlo a mi hermano un par de días porque desapareció, es de que hubiera perdido la vida, como perdieron decenas de universitarios, ¿no? Como que mira, el 21 de agosto, el 22 de agosto, como no aparecía mi hermano Hugo, sí, yo empecé a buscarlo primero en las clínicas, qué horrible, y luego en la morgue. Sí. Por suerte no lo encontré allí, sino en la casa de una tía, aquí en Miraflores, escondido, donde después de los combates en la Icacota él se refugió. Dios. Mira, ese es el recuerdo, 47 años. Pero ¿cuánto habrá impactado en tu vida para que tomes una decisión tan radical? Porque decidir, podías haber sido tú un abogado de la profesión libre, pero decidiste dedicar tu vida a la política. Claro, y aquella vez no era dedicar la vida a la política, sino a la lucha, contra la dictadura. Aquella vez nuestras ideas eran mucho más radicales, no solamente era la democracia, sino era la revolución, ¿no? El socialismo, la clase obrera, esos paradigmas tan bellos, tan actuales, aunque en una visión distinta, ¿no? La actualidad no significa retrotraernos siempre. Tan nobles, diría yo. Entonces, mira, eran muy nobles, eran demasiado filosóficos, tal vez demasiado para una realidad como la que existe. Es que mira, la política sin el idealismo, carece de sentido, ¿no? Seguro, seguro. La política sin el idealismo, y lo estamos viviendo hoy día y lo hemos vivido estos 35, 36 años de recuperación democrática. Es politiquería, ¿no? Se vacían los contenidos éticos. ¿Y qué es lo que queda? Sí, la lucidez en muchos casos de los líderes, de los dirigentes, el acierto de las políticas públicas, los errores también, claro. Pero ¿qué es lo que queda en el fondo, no? Una cuestión vacía, ¿no? Esta desconexión entre el Estado y la sociedad, claro, ¿no? Claro. Esta desconexión entre los líderes, los gobernantes y la gente de a pie, ¿no? Que tan cercana es en el periodo en el que tú estás solamente propiciando, solamente indagando sobre estos conceptos. Claro, tienes esa cercanía, esa empatía, pero pareciera que luego el momento que cruzas esa frontera ya te alejas totalmente, no solo de tu ideología, sino de las clases más populares y de quienes en algún momento fueron la inspiración de tu paradigma, ¿no? Bueno, así fue, 47 años han transcurrido de un ciclo militar que se había iniciado antes, ¿no? Con Barrientos. Ya, sí, claro, por supuesto. Pero Banzer, claro, fue la expresión más connotada de este ciclo militar autoritario, neodesarrollista, ¿no? Sí. Criminal sin duda, pero que tuvo un largo tiempo de permanencia, sí. Fueron 7 años. Pero sí, después ha vuelto. 7 años. Después ha vuelto y además ha entrado a la historia vestido de constitucionalismo y todo. No, no. Bueno, pero quiero hablar de tu libro, por favor. El libro que además lo han presentado un par de veces, la primera vez y la segunda recién en la Feria del Libro. Este material fantástico más bien trabaja el tema de García Mesa, ¿cierto? El título es Justicia y Dignidad, alegatos y sentencia en el juicio a la dictadura de García Mesa. Coméntame, por favor. Mira, es la segunda edición. Esta segunda edición la hemos presentado, como tú decías, y te agradezco por tu presencia en la Feria del Libro y como honor por esta entrevista. La presentamos con Waldo Albarracín en la Universidad el 17 de julio. ¿Sí? 38 años después del golpe. Si estamos hablando de 47 años de Banzer, estamos hablando de 38 años de García Mesa. De ese sí yo me acuerdo perfecto. Bueno, mira, la primera edición, porque ahora el libro está reuniendo 2 documentos históricos. No es una historia del juicio. Son los documentos fundamentales del juicio, in extenso. Oye, mira, esto para una estudiante de Derecho es un... Debería ser un texto obligatorio de consulta, aunque mira, lo es. Una de las razones, perdón el paréntesis, que me impulsaron a la reedición es de que tengo visitas regulares cada año de estudiantes de Derecho. El otro día me visitaron un grupo muy lindo de estudiantes de la UPEA, de Derecho, que tenían el tema asignado, el juicio a la dictadura. Wow. Y claro, yo tengo un par de ejemplares de la primera edición. Y ya no había más. Y no hay más. Te voy a contar ahora cómo fue esa historia. Y entonces los estudiantes, claro, me dejan su carnet de identidad, yo les digo, no es necesario, sé que van a volver, y se llevan el libro para fotocopiarlo, se llevaban. Ahora no, ahora tenemos no solamente el alegato, sino la sentencia juntos. Te cuento entonces cómo es la cosa. A ver, por favor. El año 92, en octubre, terminó el juicio. Sí. O sea, terminó la producción de pruebas, luego de todas las otras, de todos los otros momentos procesales que tuvimos en Sucre. Y se inició la fase de los alegatos, que es la parte final antes de la sentencia. El alegato no es sino la alegación, valga la redundancia, que hacen cada una de las partes respecto a las razones de sus demandas, de sus pretensiones, y en el caso de un juicio penal como fue este, a la explicación de toda la prueba, ¿no? Para obtener la sentencia. Bueno, el alegato, Verónica, fue un memorial de 500 páginas. ¡Wow! ¡Qué horror! Si tú muestras la foto de la contratapa... Sí, ahí está en este momento en pantalla. Ahí tienes a doña Cristina Quiroga, nuestra querida Cristina, la viuda de Marcelo, y a los 4 abogados que finalmente quedamos todo el tiempo y hasta el final en el juicio. ¿Quiénes son? Miguel Ángel... Está Miguel Ángel Vizrueta, está el que les habla, Juan del Granado. Mira. Con algunos años menos. No has cambiado mucho, Juan, de verdad. No, mira esa barbita bonita que tenía, ¿no? Ahora parezco Papá Noel. A mi lado está Julio César Sandoval y al lado de Cristina está Freddy Padilla Ledesma, ¿no? Ese era tu equipo. Ese era el equipo de abogados que finalmente llevamos adelante el juicio y que concluimos el proceso, ¿no? Porque al principio en Sucre hubieron varios abogados con buenas intenciones, en fin, con mucho ánimo, pero que no continuaron el juicio por X o por Z, ¿no? Tal vez el más notable, al cual hay que rendirle homenaje, y lo he hecho en las presentaciones y aprovecho para hacerlo hoy día, es don Aníbal Aguilar Peñarrieta. Mira, él encabezó el juicio en un primer momento en la Corte Suprema de Justicia. Ambos éramos abogados, él y yo, de la Central Obrera Boliviana. Así es. Claro, Aníbal Aguilar era el abogado senior, yo era el abogado junior, ¿no? Y después de los primeros... Mira, ahí tienes la foto de Aníbal. Sí, justamente estaba buscando alguna. A ver si la puedes poner en pantalla. Puedo, puedo. Mira, ahí está Aníbal, yo estoy a su lado. Qué intenso habrá sido ese trabajo. Mira, Aníbal, un abogado notabilísimo. Nos aportó sobre todo con su experiencia y con su valentía. Era un hombre muy valiente, Aníbal, ¿no? Que lo enfrentó cara a cara a García Mesa en el primer momento, en los primeros momentos que eran muy duros, ¿no? No me digas. Claro. Bueno, Aníbal, por un razonamiento muy propio de él, dejó el juicio y luego, claro, falleció, ¿no? Pero Aníbal fue un hombre clave. Y mira, don Juan Lechín Oquendo, en las primeras audiencias le encargó a Aníbal la representación de la COP, pero pasados unos días me llamó el maestro y me dijo: oye, Crudo, tienes que ir a Sucre, porque necesita el Aníbal que lo acompañes. Era una manera de decirme que... por eso también está ahí la foto de Juan Lechín Oquendo. Mira esa foto de Linda, esa página de Linda. Ahí está... Edgar Oblitas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue un gran aporte. Mira, Edgar Oblitas y esa Corte Suprema de Justicia que un 21 de abril de 1993 dictó la sentencia, marcó tal vez uno de los pocos momentos luminosos de la justicia boliviana. Sin duda alguna. Bueno, entonces te decía, leímos ese alegato durante una semana en Sucre. Un alegato de 400 o 500 páginas. Y luego del alegato, Iván Paz había conseguido un importante, pequeño pero importante financiamiento, creo que de Amnistía Internacional, para convertir el alegato en un libro. Y esa fue la primera edición, entonces, del alegato. Y 500 páginas. Pero esto incluye, además... Está el alegato y te voy a contar porque está la sentencia también. Entonces, ¿qué pasó? Mira, fue una edición grande, dirigida por Iván Paz Claros, este periodista notabilísimo que tampoco ya nos acompaña hoy día. 5.000 ejemplares. Y se acabaron. Mira, y esos 5.000 ejemplares con Cristina Quiroga, con Iván Paz y con varios otros familiares y miembros del comité impulsor, los distribuimos durante 5 meses visitando todo el país, en una gran cruzada nacional, exigiendo la sentencia. O sea, el alegato era toda la fundamentación de la parte civil, toda la prueba que habíamos presentado, toda la reconstrucción de esos terribles hechos que nos hizo vivir la dictadura a todos los bolivianos durante 14 meses. Y entonces ese alegato lo distribuimos en todo el país. Yo era abogado, además de la COP, del Sistema Nacional Universitario. Y entonces en todas las universidades hacíamos las presentaciones del libro, en todas las centrales obreras departamentales. Y el libro, esos 5.000 ejemplares, en esos 4 o 5 meses, se agotó, porque claro, lo distribuíamos gratuitamente a todos los que asistían. Pero ahora esta segunda parte, donde ya además pones la sentencia, ha sido acompañada, y en la presentación del libro ha estado Waldo Albarracín y el huracán Ramírez, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Me pareció fascinante, un momento muy, muy fuerte, la historia. ¿Por qué? Después de esta cruzada de 5 meses y de este agotamiento fructífero de la primera edición del alegato, el 21 de abril se dictó la sentencia. A las 7 de la noche, 7:15 para serte exacto, se terminó de leer la sentencia con la condena de los principales responsables. Ahí vas a encontrar una foto del momento de esa sentencia y sobre todo de esa enorme concentración que de la Corte Suprema se trasladó hasta la Plaza 25 de Mayo, no sé, 4.000, 5.000 personas que estuvieron atentas escuchando la sentencia. Todos afectados por el tema de la... Todos salimos... No. Y bueno, la Corte Suprema publicó un libro con la sentencia. Qué interesante. Y ese libro, no sé de qué tiraje, pero también es un libro institucional que se perdió o que se agotó también. Pero este incluye ambas cosas. Y entonces, claro. Por eso también es la segunda edición de la sentencia, que no es autoría nuestra, claro, es autoría de la Corte Suprema, de los magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Y entonces... mira, ambos ejemplares agotados, ambos objeto de curiosidad académica universitaria. ¡Qué maravilla! Pero ambos que resumen una parte fundamental de la vida del país, claro, que luego vamos a verlo, no es un libro de historia, es un libro de mucha actualidad hoy día, ¿no? Claro que donde la democracia tiene dificultades, ¿no? Donde tiene problemas. Y entonces... la UMSA. Waldo, inmediatamente que yo le planteé la idea, por supuesto la acogió y... Por eso es una edición que la hace Didáscalos, que es el editor, Editores, sí, y la UMSA, que es quien copatrocina la misma, ¿no? Qué bueno. De ahí ese momento tan simpático que tú has podido presenciar, ¿no? Muy significativo. Waldo, el rector de la universidad, además Waldo me acompañó en muchísimos momentos en el juicio, él era presidente de la Asamblea de Derechos Humanos y estuvo muchas veces en el juicio. Claro, Waldo Albarracín era presidente de la Asamblea y en esa calidad el... ha estado en el juicio muchas veces. Y nuestro querido huracán, no importa que ahora esté generándole vientos al gobierno, es un hombre, y es un hombre muy valioso. Él era, después de Lechín, uno de los grandes impulsores del juicio de responsabilidades. Pero por supuesto. El huracán también estuvo muchísimas veces conmigo en Sucre, ¿no? Sentado a nuestro lado. Y entonces la presentación también tiene ese simbolismo, ¿no? Qué lindo. Oye, Juan, y ahora este material, ¿está disponible dónde? Bueno, mira, va a estar en las librerías, me imagino que varias de ellas que han ofrecido en la Feria del Libro las van a seguir ofreciendo, ¿no? Está en el Pasillo de Libros, si no me equivoco, está en Plural Editores y también en los stands de la UMSA, ¿no? De la Universidad y de la Alcaldía de La Paz. Lucho me pidió algunos también para difundirlos, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Cuál es el precio de un material como este que debería ser, reitero, un libro de cabecera? Porque esta es una justicia a la que deberíamos apuntar todos, ¿no? Mira, se está vendiendo en 100 bolivianos. Ya. Ese es excelente. No sé cuánto es el costo exacto de la edición, me imagino que es un poquito menos, pero se trata de que sea un precio accesible, ¿no? Sabiendo que es un libro de más de 500 páginas. Sí, es así. Bueno, ¿a quiénes los recomiendas? Tú dices, los estudiantes de Derecho, sí, sin duda deberían, pero me imagino que todas las personas que han sido afectadas en la dictadura, que muchas veces están acá en mi mesa, ellos deberían darle una leída a esto, porque es parte de la historia que han vivido también. Mira, desde el punto de vista técnico, jurídico, académico, es recomendable para todas las facultades de Derecho y para todos mis colegas abogados y abogadas, ¿no? Claro, porque más allá de que yo soy coautor del alegato, es una pieza jurídica que no tiene similitud con ninguna otra en la historia del país. ¡Wow! Ninguna otra. Mira, algo que se aproxima pero tiene otras características es la proporción acusatoria que hizo Marcelo Quiroga Santa Cruz a Hugo Banzer Suárez, a lo que te referías al inicio de esta charla. Sí. Claro, que le costó la vida, ¿no? Tienes la grabación de una semana de sesiones o de 7 días de una exposición oral documentada que hizo Marcelo, que es brillante. Tal vez es una de las piezas oratorias mejores de la vida parlamentaria del país. Tal vez eso tiene alguna proximidad, pero esta es otra clase de documento. Sí, ¿no? Claro. El de Marcelo fue el inicio del juicio a Banzer, además, ¿no es cierto? Esta es la culminación del juicio a García Mesa. Tú sabes que el otro día acá estuvo en mi mesa presentando un libro también, este joven Juan Campero que lo ha defendido a García Mesa hasta sus últimos días. Y él, entre las muchas cosas que comentaba, por esa cercanía que tuvo con García Mesa, me decía, el general ha sido un hombre absolutamente funcional a Banzer, quien realmente ha hecho toda la dictadura y el movimiento de piezas, y quien lo mandaba a uno y al otro ha sido Banzer. Yo le decía entonces que los demás eran tontos útiles, y me decía, sí, yo diría que sí, un poco para limpiarle la cara de la historia, digamos. ¿Tú qué dices a eso? Eso que le crea su abuelita. Mira, pero volviendo al tema más importante, es de que la recomendación a los abogados, a los estudiantes de Derecho, a mis amigos catedráticos, pero mi recomendación fundamental a los hombres y mujeres que defienden y que creen en la vida de la democracia. Y no me refiero a aquellos que, como los de mi generación, estuvimos en la lucha clandestina, aquellos que cayeron en la misma, como Marcelo, ¿no? Como mis compañeros de la calle Harrington. No, a las generaciones nuevas, estos que están con gran impulso, con gran creatividad en las plataformas ciudadanas, exigiendo que se respete el 21 de febrero. Tienen que leer este libro. En primer lugar, para diferenciar lo que es dictadura de autoritarismo, que es útil hacerlo. Así es, así es. Pero sobre todo para valorar más y mejor esta democracia que está... perdiendo calidad, ¿no? Y que al perder calidad puede perder rumbo. Así es. Entonces, claro, tenemos que ver la enorme significación de la recuperación democrática frente a esa acción criminal del terrorismo de Estado, porque lo que nos asoló al país, asoló a la región, a la Argentina, a Chile, al Paraguay, al Uruguay, al Brasil. El terrorismo de Estado, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional, que definida desde el poder norteamericano, estableció que los enemigos no estaban fuera de la frontera, sino que los enemigos a quienes había que combatir y de hacer desaparecer estaban dentro de las fronteras. Por eso, doctrina de la seguridad nacional. Era hacia adentro que había que defender supuestamente la civilización occidental, que no era sino la visión del capitalismo imperial norteamericano. Entonces, bueno, yo les recomiendo entonces a los jóvenes de las plataformas hoy día, y claro, a los no tan jóvenes como los de mi generación, que tal vez vivieron no la lucha clandestina, pero sí el rigor de la dictadura en la distancia de la vida común y corriente de los bolivianos hace 38 años, ¿no? Realmente, ¿no? Hace 20 años. Cuando recuperada la democracia, también la democracia nos deparó en los gobiernos constitucionales momentos muy duros de autoritarismo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está dedicado el libro, ¿no? Mira, volviendo al comentario que hacías de García Mesa y de sus abogados, fueron tres los elementos más complejos que tuvimos que enfrentar en el juicio a la dictadura en Sucre. En primer lugar, la amnesia. ¡Ay, caramba! Amnesia absoluta. Total. Claro, no se acordaban de nada los delincuentes, los acusados, ¿no? Y cuando se acordaban, en vez de la amnesia, aparecía el cinismo. ¡Ay! ¿No? Peor, no sé qué es, cuál es peor. Mira, doña Lidia Geiler, que esa mujer tan valerosa, la tomaron presa los militares, la llevaron de palacio a la residencia, pusieron candado y cadenas en la residencia, la cercaron con tropas y la obligaron a firmar una renuncia. Claro. ¿Sabes qué dijo García Mesa? Que ella fue la responsable del golpe porque ella renunció. Imagínate. O sea, a la amnesia no se acordaban nada. El cinismo. El cinismo, ¿no? A mis compañeros los masacraron en la calle Harrington el 15 de enero. Por supuesto. Gloria, no, la única sobreviviente, sobrevivió. Mira estas casualidades y estos hechos tan enigmáticos de la vida. Ella se metió debajo de una cama y los ametrallaron en el pasillo a los compañeros y arrastraron el cuerpo agonizante de Artemio y lo extendieron al lado de la cama donde estaba Gloria. Ay, sí, me acuerdo el relato de Gloria. Y entonces eso le permitió sobrevivir a Gloria porque nadie se acercaba. Había un cuerpo agonizante, un cuerpo agonizante. Se salvó Gloria de esa manera. ¿Sabes qué dijo García Mesa? Que Gloria era la delatora. No me digas, Dios mío. O sea, manipular todos los hechos a tu conveniencia. Entonces, que pues te decía, hay que acudir a la abuelita de no sé quién para que les crean estas versiones que te han dado, ¿no? Tonteras, pero bueno, infamias, felonías, porque además de la amnesia y el cinismo, venía el terror García Mesa estaba ahí en Sucre con una cohorte de paramilitares, porque García Mesa además no estaba solito acusado. Acusamos a 56 individuos, wow, de los cuales 50 han sido condenados. Bueno, pero esos 20, 25 paramilitares eran la cohorte de García Mesa, que además estaba respaldado por los mandos militares constitucionales de la época. Por Dios. Entonces vino el terror sobre nosotros, las amenazas, las injurias, las amenazas de muerte, las agresiones cotidianas. ¡Qué vida! Tienes que hacer un nuevo libro de eso. De eso otro, que es tu vivencia personal, es la que tendrías que hacer también. Algún rato pues me sentaré a escribir esas cosas. Yo creo que sería muy importante. Juan, se nos ha ido volando el tiempo. Te agradezco infinitamente por haberme dado el privilegio de tenerlo. Te pido por favor que con tu puño y letra me lo dediques para que yo tenga ahí un recuerdo para siempre. Y ha sido como siempre un honor tenerte en la mesa el día de hoy. Gracias, Juan. Nosotros nos vamos a hacer una muy breve pausa, vamos a regresar enseguida. Félix Pazzi estará en nuestro programa presentando dos interesantes libros que también ha propuesto a nosotros los lectores para que podamos guardarlo en nuestra cabecera y disfrutar de él. Mientras tanto, un agradecimiento de verdad, Juan. Gracias, ha sido un gusto tenerte en el programa. Tienes que leerlo. Por supuesto, imagínate, con todo lo que me haces antojar. Estoy terminando un hito, pero ya te empiezo en cualquier momento. Ha sido un honor, de verdad. Gracias, Juan. Un gusto. A ti, Verónica. Una pausa, ya volvemos.